me acerco para acá porque aquí está. Lindo, te extrañábamos. Muchísimo. Sí, muchísimo, aquí está nuestro querido aquí Giorgio. Estoy, ¿viste? Sí, martes, que te quiero martes, que buen día para hablar de moda, ¿cierto? Oye, sí, me encanta la tenida del día de hoy, ese verde maravilloso total, que te levanta total. Con una locura terrible. Me encanta, y ese cinturón increíble. Hoy vine con ideas muy buenas porque justamente vamos a hablar de los tipos de cuerpo, aunque tenemos que tener en cuenta algo muy importante y es que nadie puede opinar del cuerpo de nadie. Eso sí. Estamos en una temporada en la que tenemos que aceptarnos tal cual y como somos y amarnos. A mí no me gusta decir, vamos a ¿cómo se llama? A ocultar, sino vamos a potenciar. Potenciar, ¿okay? Lo que somos. Si tú eres una persona que tienes mucha pechuga, viste que tienes muchas boobies, ¿ok? Vamos entonces a lograr cómo potenciamos esto para que se vea el cuerpo equilibrado. No tenemos que esconder nada porque, vuelvo y repito, tenemos que aceptarnos tal cual y como somos, ¿cierto? No, es que sabéis que yo no puedo parar de mirarle. ¿El qué? Primero, el anillo. ¡Ah! Ya, porque empiezo a mirar todas las cosas que trae. Esos anteojos me mataron. Oh, ¡qué lindos que son! Sí. ¿Y esos anteojos tienen algún auspicio o algo así? ¿O son? No tienen ningún auspicio. Ah, mira, no, de hecho no tienen nada. Mi bolsillo. Okay. Ay, muy bien, pero qué lindos que son. Bueno, entonces vamos a... vamos a hablar. Justamente hoy, mira, lo que te quiero decirles es algo. Por ejemplo, supongamos que yo vestido de negro... Ok, sí. Soy un cuerpo recto. Ay. Un cuerpo recto es un cuerpo rectángulo, ya. Ok, que es hombros a la misma altura de la rodilla. Perfecto. Yo tomé esto que vemos aquí, es una bufanda, sí, que la doblé en dos y me la coloqué acá. Eres un romano, diríamos. Y total, mi pololo me dice que soy un dios griego y a mí me encanta. Eso, un dios griego, exactamente. Y eso. Y lo que hice para darle cintura, efecto, recuerden que todo es un efecto óptico, es un efecto visual, sí, me puse el cinturón para darle entonces cintura y no verme tan recto. Y un poco de color porque mi vida está llena de color, ¿ves? Ay, yo soy color total. Por ejemplo, vamos a hablar de esto y es hablando una persona... del color total y agarra el negro. Lo amo. Ya, bueno, vamos. Vamos a hablar de esto. Por ejemplo, una persona que tiene mucha pechuga, mucha boobies. Y tú sabes que de todas maneras la gente se incomoda un poco con el tema. Sí. Pues bueno, es un corte pera. Mira, es un corte pera porque es redondo acá. Ajá. Pero le estoy dando volumen en la manga, ¿ok? Quiere decir que estoy cambiando la dirección de la gente que me mira hacia la manga. No tengo más información porque es un tono negro y el vestido es suelto. Aquí aprieta, pero aquí cae. Perfecto. ¿Ves? Sí, sí, sí. Eso podemos lograr. Uh-huh. Cuando yo tengo un cuerpo recto, recto quiere decir que es una forma triángulo, ¿ves? Lo que tengo que lograr es siempre potenciar. ¿Tú me vas a yo me lo voy a... Si no, esto te voy a ayudar de todas maneras. Tú me vas a ayudar de modelo porque entiendo ahí. Exacto lo que quieres hacer. Le voy a llevar un cinturón, ¿no? Totalmente. Le voy a llevar el cinturón. Porque, por ejemplo, ese es algo que usted dice, no, ¿sabes qué? Me queda grande, no me gusta, no sé, me incomoda, pero me gusta el color y lo quiero comprar. Me gusta, pero entonces, me no, porque el color me queda bien, ¿ves? Dale, a ver. Entonces vengo aquí y yo le coloco cinturón. Cinto, a ver. Espérame, se me cayó. ¿Se te cayó? ¿Lo agarraste o no? Ahí. Ahí. Y aquí le doy cintura. Ya, si tú eres el... Cintura. Mira, cómo estallo de inmediato esto y le doy un... Además se ve más elegante. Obvio que sí. De por sí se ve súper más elegante, que eso también es importante. Miren. Sí, ahí que me estoy mirando ahí en el monitor. Te ves divina, sí, mira. Sí, claro. Se hace el efecto que tú estás diciendo, es lo que queremos mostrar. Sí. Hace el efecto que, claro, que ya no quedas tan recto, sino exacto, que les haces un... Tú, pero eso me estás mismo diciendo le da... recta. Acabo jamás de cachar. No. Oye, el fin de semana estuve con unos amigos y todos eran halagándote. Además, teníamos videos de tus programas al principio, tanto, mejor dicho. Tanto halago, no. Total, me total, la gente te ama. Mucha gente te ama. No. Vamos a ver este, por ejemplo, ahora. Permiso. Que es cuando somos de triángulo invertido. Hagan de cuenta. Espérate, sí. Obvio. Tú eres reloj de arena. Tú eres reloj de arena. Espérate, no, espérate. El triángulo invertido. Es que tienes más. Triángulo invertido es que tienes más hombros, más hombros y se achica acá. ¿Ok? Sí. Entonces vamos a ponernos este. Ya. Que lo que nos va a hacer esto, ojo, aquí, es que tiene hombreras. Sí. Perfecto. Espérame. Y como tiene hombreras, me voy a ver. Voy a poner el pelo atrás. Total. La hombrera, ya. Me voy a ver. Aquí, estructura. No tengo cuello, así que me veo una sola línea. Y aquí lo que hago es que corto
y me voy a ver más estilizada. O sí, estilizada. Sí, más pero espérate, pero, y así, así, total, tal cual. Sí. Total, total. Sí, a ver. Yo lo quería aquí contigo, por ejemplo, para darle un poquito de sprung. Ah, es que me recojo la manga. Sí, no, sí, sí. ¿Ves? Que todavía no había y ahí, el detalle, espérame. Totalmente, sí, me recojo un poco así. Puedo ponerle un cauchito, un caucho. Ahí, sí, se pone, acuérdense que yo les conté la historia, eso, el elástico, el de los billetes. Y mira ahí cómo, en efecto, se ve mucho más. Ella, ¿ves? ¿Por qué? Porque tenemos que resaltar, es la zona que potenciar la zona, por ejemplo, en este caso, si eres triángulo invertido, es el hombro. Entonces, claro, yo me concentro en el hombro, ajá, ¿ves? Y sí, potencio la parte de abajo para que la mirada se vaya a ese lugar, ajá, y no a otros lugares. ¿Ok? Se entiende perfecto. Vestido, este vestido es para una persona que es forma pera o cuerpo ovalado. Ay, que, ya, sí, la pera. ¿Qué tienen que pero hacer? La pera es como así, ¿no? Exacto, como exacto, que termina como así, como así, ovaladita. Sí. O que es un cuerpo ovalado, un cuerpo más tirando hacia el lado redondo. Ya. ¿Cómo hacemos con esto y por qué? Pueden usarlo en cualquier color. Ojalá no en blanco. No aconsejo que sea en blanco porque, ajá, el blanco da mucho más volumen. El rojo, por ejemplo, es un buen color. La gente piensa que el negro es el que se ve uno más delgado y no, es de rojo. Ahí le doy un dato. Ese entonces, dato sí está bueno. Este vestido, por ejemplo, tú me lo vas a tener ahí, Carlita. Ya. Está aquí apretado, ¿sí? Y todas las personas que tengamos cuerpo óvalo, lo que tenemos que hacer es que hasta aquí ajusto y aquí caigo. ¿Por qué? Porque el ajuste que me da aquí con la tela que cae acá no se va a ver en realidad. Aquí, o sea, aquí ajusto y aquí cae. Y aquí cae, total. Okay, puedo usarlo por la rodilla, debajo de la rodilla, más largo, ¿ok? Pero eso es el efecto que tenemos que lograr para que nos veamos. A la uno. Entonces, ahí. Dale la vuelta como Marilyn Monroe. Sí, espera, espera. Que no. Ese la, es muy Marilyn es, Monroe. Lo que dice John, porque ahí estamos mostrando, sí, es acá justo y acá cae. Ese es para los peras. Para los cuerpos que son para los más ovalados. Más ovaladitos. Sí. Mira, me traje otro. Para los peras, no, para los cuerpos más ovalados. Me traje ovalados otro vestido en misma moda. Sí, como ese, el mismo corte. Pero sí, con un poco más de color para que se den cuenta que aquí tiene, mira, el ajuste. Sí, pero espera, esto yo inmediatamente digo, para una persona más, con más cuerpo, no, lo pondría una persona más delgada, como para que se vea. Totalmente. No sé. Por ejemplo, yo, que a veces pero, siento que me veo muy flaca. Pero hay personas delgadas que si nos ponemos así de lado, te vas a ver con la figura más volada. Por eso, bueno, para sí, identificar, yo como asesor de imagen, para identificar cuál es el tipo de cuerpo que tienes, yo te miro de lado, de frente y todo, no solamente, sino para poder darle como un 360, sí, y poder encontrar cuál es realmente pero yo, tu pero tipo por de ejemplo, cuerpo. Las personas delgadas, sí, ya, por ejemplo, yo, ¿ya? Que somos delgadas, las personas más delgadas, que ¿sí? En general a mí me gusta como hacer volumen total acá. Total. En tu caso, sí, sí tiene que hacer volumen. Porque tengo totalmente poca cadera. Porque encima lo que tenemos que lograr contigo siempre es cadera. Sí. No cintura, sino claro, cadera. Cadera. Por tanto, acá tú tienes que usar el blazer este. Ah, ¡ay, se cayó! Ya. Mira ahí. Ahí, sí, ahí ese blazer, por ejemplo, sí, que no es el corto, no es el largo de rojo, claro, sí, es un largo mediano. Sí. Mira, aquí le doy cadera. Cadera, a sí, sí. Yo, mira, aquí quiero ¿verdad? Que la cámara enfoque acá. Mira, quiero que la cámara enfoque. La uno me la va ahí, mira. Porque mira, Carla, cómo yo aquí le doy cadera con esta caída. Ese blazer es un blazer tipo un poquito A, más abajo, un poquito más abajo, mira. Es eso, un blazer tipo A. Aquí ¿cachai? Está. ¿Cachai? Que se me ve como que, no como, miren, pues si yo no tengo la cadera. Pero ahí le damos. Pero ahí le das. Con, entonces, con una buena prenda, nosotros podemos lograr absolutamente voy a, todo. Chaqueta todos los días. Todo. Ah, chaqueta todo. Mientras no me cueste tanto subir de peso, voy a traer chaqueta. Uy, si es verdad, si es una lucha, no sé qué pasa. ¿Será pero, la edad? Pero lo que siempre te digo, cuando uno se conoce, uno va haciendo entonces estas cosas como de poder potenciar un poco más la imagen, porque sí, lo importante es que primero lo tengamos al alcance de todos en sí, casa. Sí. Segundo, que no sea tan caro, que sea accesible. Y tercero, en que ya derribemos también mitos, ¿ves? Mm. Porque conociéndose uno el cuerpo, ya sabiendo cuál más o menos es, por dónde va la cosa, yo puedo saber qué es lo que puedo usar, dónde lo puedo usar y cómo lo puedo usar, que es lo más importante. Oye, sí, muy, muy buena idea, pero sé que me gustó mucho lo que dijo del rojo. Total. Pero esas son cosas que, de verdad, yo nunca había escuchado eso. ¿O lo inventaste? No, son mis libros. Ah, ¿no? Sí, no se mete en San Marino. Dime la verdad, ¿estás hablando en serio o no? Hoy me acordé que la última vez que viniste estuvimos hablando, ¿te acordé que estuvimos a los hombres? Y ahí me vetaron y no vine más. Ahí te cortaron, ni que no te voy a llevar. Que de hecho no era el pelado, que era el que más se quejaba. ¿Dónde está? ¿No vino? El pelado está trabajando, sí. Está en sus cosas, en su casa, sí, está con cosas. Pero ya va a llegar el pelado. Ya. El pelado, para la gente porque que nos fue el, ve. Ese fue el que más duro oye, le dio. Sí, para la gente que nos ve, el pelado es el que se ríe. El que se ríe. Obvio, sí, es la sí, risa de nuestro. Nos pone risa, se lo han querido llevar. Sí. Oye, John, ya.
Escucha, hablamos entonces del cuerpo triangular, que el, sí. el que son el triángulo invertido, okay. el cuerpo más pera, reloj de arena, el delgado, sí. rectángulo. Espérate, la mujer que es así, ya, el otro. Eso es cuerpo de guitarra. El cuerpo de guitarra. Cuerpo ya. Guitarra. El cuerpo de guitarra, ¿qué se debe poner para...? Porque hay cuerpos de guitarra que les fascina ser cuerpo de guitarra. Total. Pero ponte tú la persona que es cuerpo de guitarra, pero quiere verse un poquito más piola, no, no tan es tan que con el cuerpo de guitarra pasan dos cosas. Una es que tengo mucho acá y tengo mucho acá. Claro. Por eso es un cuerpo de guitarra. Entonces, por nada del mundo aquí tenemos que ponernos un cinturón, por ejemplo, no. Porque ya me está dando cintura y voy a quedar como efectivamente un 8. Sí. Lo que tengo que lograr con el cuerpo de guitarra es que si por lo menos soy muy pechugona, la mujer es muy pechugona, logro aquí no colocarle información. Información quiere decir nada de boleros, nada sí. de encajes, nada que tenga que ver con más sobrevolumen, nada de estampados tampoco, sino todo liso. Si tengo información acá, entonces lo que tengo que hacer es buscar prendas que sean rectas para que se vean de una sola pieza. Ejemplo, un jean no puede ser tubo. No puede ser apitillado, tiene que ser recto. Claro. Pues cuando apitillo lo que hago es que quedo efecto zanahoria, o sea, así. Sí, entonces lo que tengo que lograr es que se vea recto, que caiga. Ojalá bootcut. Hay un en retail, ¿puedo decir el nombre de retail? Sí, sí, dale. En Zara hay unos pantalones que a mí me encantan. Yo creo que le quedan a todas las líneas. Y es una línea muy barata que vale como 20 mil pesos. Sí. Y se llama Flare. F-L-E-A-R. Esos pantalones le quedan bien a todas. ¿Por qué? Porque son altos en cintura y porque la bota viene acampanada. Es importante que el ajuste de la campana, o sea, del ancho del pantalón, muéstrame aquí cámara, por favor, venga desde aquí recto y acá abra. ¿Ves? ¿Me hice entender? Qué bonito estos pantalones son que tengo puestos. A mí te quedan divinos. ¡Ah! Son Zara, para que sepa la gente, son Zara. Estamos de cuero hoy. Sí, de esta cuestión me salieron nada. Pero sí, hizo, no, y ahora que tengo que tengo 10 años. Entonces, ese efecto que lo da con las personas que son cuerpo de guitarra, lograr que esté en dimensión las dos partes, emparejarlas. Sí, sí. Emparejarlas. Sí, te entendí. Oye, ahora otra cosa que me quiero saber, que tiene que ver con los cuellos. Los cuellos. Porque... ¿Qué significa? Porque hay personas que no les gusta directamente porque no es de su gusto. Hay hombres que no usan, por ejemplo, el escote B. No les gusta. No. Y hay veces que se les ve súper bien. Se les ve bien porque se alarga. Ahora, también depende. Por eso quiero que lo conversemos, porque tiene que ver también cómo es tu pecho. Total. Viste que hay gente que tenemos marcada la clavícula, por Total. Ejemplo. Y eso es una ganancia porque además, yo digo, el largo del collar tiene que ser ahí, a esta altura ya, de la entonces, clavícula. La pregunta es... Dependiendo del cuello, es el cuello que uno debe usar, el tipo de cuello. Correcto. O sea, si es redondo, el redondo se llama polo. Es redondo, polo es con cuello, es redondo el que tengo yo hoy, redondo. Ajá. Y el cuello que es en B. Sí. Por ejemplo, mi cuello es corto, en estricto rigor yo debería utilizar un escote en B. Pero como yo estudié 5 semestres en la San Marino, yo me pongo el cuello redondo y cruzo asimétrico con esto. Entonces ya estoy dando dos efectos. Claro, sí, porque por eso es sí. Entonces, cuando, pero tu cuello, por ejemplo, es un cuello ideal porque es un cuello que le queda primero cualquier tipo de collares, grandes y chicos, que no todos los quedan, ¿ves? En una misma distancia, puedes usar, ya lo habían visto los collares acá, que puede ser una misma distancia. Pero por ejemplo, los hombres que se complican un poco más, cuando el cuello es, digamos, miren, por ejemplo, ahí en esa métrica, ¿ves? Es corto, es un cuello corto porque mi rostro además es redondo. Después vamos a hablar de los tipos de rostro. ¡Ay, qué me da risa! Como dice. ¿Por qué te ríes de corto? ¿En qué estás pensando? No, porque encuentro genial como decir, bueno, yo tengo el cuello corto, sí, claro. Uno se pone ejemplo, yo no tengo tema de autoestima, mi autoestima está 2000 metros por encima del mejor dicho. Entonces, claro, cuando uno tiene el cuello corto, uno lo que tiene que hacer es lograr potenciar. Entonces, por ejemplo, yo no me pongo collares grandes, sino muy chiquititos y siempre aquí, a esta altura del pecho, ¿ya? Para que se vea un poco más como... Pero son efectos que uno logra. ¿Y qué pasa cuando el hombre tiene vello? Ponte tú acá. Se los tiene que quitar. ¿Ya, cierto? Ya, es que sí, pues... Se los tiene que quitar. Se los tiene que quitar porque... Claro, porque, por ejemplo, ya, le gusta la polera. Porque la polera... No, o sea, yo siento que... Porque estoy hablando de la genética de, en general de la población normal. Normal, de todos, sí, de todos nosotros. En general, la chilena es más bien... No es alta, sí. ¿Cierto? No estamos hablando de las generaciones nuevas, ¿ah? No, porque las generaciones nuevas además, han porque crecido. Hay una mezcla, sí, ahora. Po, ahora hay mucha mezcla, sí, también, total, hoy día. Total. Sí, po. Pero era más 1,62 m, es como el promedio, ¿ya? El promedio, sí. Y no muy delgada, más bien... Caderas, la chilena en general tiene caderas, cadera, sí, como de mamá, es mamá. Y la de un chilena. Poco brazos más gruesos también. Los brazos sí son más bien gruesos, e incluso aunque sean ultra flacas, son de brazos más gruesos. Sí. Entonces, y el hombre es más peludo. El hombre en general, el hombre chileno de nuestra edad no se sacaba los pelos. No, ¿cachai? Ahora sí, pero antes no. Ahora sí, obvio, antes. Ya. Entonces, y el cuello más bien más corto, más no está corto, de cuello tan largo, sí, ya. Sí. Entonces,
¿Qué se hace en ese sentido? ¿Tú te sacas los pelos mejor o que se te vean unos vellitos y no importa? O sea, hay que verle, porque esos pelos, esos pechos peludos, no. No, claro. Pero hay unos que se ven muy sexy con unos que con unos como que acá, saltan. Que además se lo dejan a propósito, ¿ves? Como que se depilan todo y se dejan algunas cosas para verse un poco más sexy. Sí, sí, pero es que espérate, ojo, porque la depilación a veces te sale después el pelo grueso, el vello grueso. Horrible. Ese tipo de cuellos es importante que y les encanta. A los chilenos les fascina abotonarse la camisa hasta acá. Y no. Por favor, no. Persona que ve así, lo voy a mandar a la cárcel porque no. No. ¿Lo voy a mandar a la cárcel? No, no. ¡Ay! Realmente. Tenemos a un juez aquí, estamos en el tribunal. Entonces, realmente es como el cuello, amarrarse acá no va, a no ser que yo sea una persona, o sea, un Giorgio Di Feo. Y oye, oye, escúchame, yo te quiero hacer una pregunta porque ya estamos en el tiempo y necesito y hay que terminar. Lamentablemente, no te quiero echar para nada, terminamos el programa. Te quiero hacer una pregunta, ¿por qué tú estás aquí hoy día martes y no el jueves? Porque me caso el jueves. ¡Ay! Se casa nuestro querido John López, se casa el jueves. Te va a traer fotos. Qué maravilla, sí. Se casa. Por eso eres un hombre, me encanta. Yo soy feliz, y te deseamos que te feliz. Vaya increíble y te vaya siempre bien. Sí, lindo, sí, estamos sí. Felices y orgullosos de ti. ¡Ay, qué bonito! Mucho cariño a tu novio. Sí, sí, tiene que venir mucho. Para tenerlo para que lo conozca. Sí, hay que traer al novio. Sí, ah, tienes que ir y al suegro. También. Al suegro también. Al suegro también. A todos los queremos acá. Obvio, tenemos que traer esa energía. Bueno, lo tenemos que despedir.